Really quick, before we start the story, we normally, on our past stories, I would tell you, I would read to you, hay un chico, se llama Pablo. Well, in this story, hay un chico, se llama Felipe. However, there's another way to say it, okay? Hay un chico que se llama Felipe. This word que, what is que? What? Normally it's what, but not in this sentence, okay? In this sentence, just as a reminder, right, se llama, right, he is called Felipe. We normally know it as his name, right? But llamar is to call. Okay, so when somebody, you know, when we say, me llamo Señor Tamés, right, I'm called Señor Tamés. That's what that literally means, okay? And in a translation, you know, we understand his name, or my name is Señor Tamés, but the way we say it is me llamo, which means I'm called. So this is, hay un chico. There is a boy that is called Felipe, and you're telling a story about him. Okay, there's a boy that is called Felipe, right? He is from, he is, that's how we use this que, as that, okay? As opposed to what. Okay, got it? Muy bien. Hay un chico que se llama Felipe, Judge. Hay un chico que se llama Felipe. Felipe vive en Australia. Pero es de Perú. From. What? Is from. Sí, es de Perú. Okay. Felipe tiene el pelo morado. ¿Morado? ¿Qué es morado? Sí. Felipe tiene el pelo morado, largo y crespo. ¿Crespo? Sí. El chico tiene los ojos cafés. Él es alto. Él es atlético y simpático. Jocelyn. ¿Cómo es Felipe? Es simpático y alto. Y atlético. Y atlético. Sí, Felipe es alto, atlético y simpático. Conley, ¿cómo eres? Australian. Conley, ¿cómo eres? Número uno. ¿Tú cómo eres? Tengo pelo liso y ojos azules. Muy bien. Don't read. You should know yourself, right? Okay, don't read your answers. ¿Tú cómo eres? Soy alto y tiene el pelo rubio. Okay, soy alta. Sí, soy alta. Okay. Un chico es alto, una chica es alta, right? And it's tengo pelo rubio, ¿sí? Tengo. Okay, muy bien. Excelente. Felipe tiene 20 años. ¿Cuántos años tienes? Tengo. Sí, muy bien. Muy bien. A Felipe le gusta Consuelo. A Felipe le gusta. ¿Gusta qué? Gusta. Likes. He likes. Who does he like? Le gusta Consuelo. It's a hard name. It ends in an O. However, it's a girl's name, Consuelo. Consuelo. Se llama
Consuelo. Por favor, Jasmine, no digas cosas así. Sorry. No me gusta. Sorry, señor. A Felipe le gusta Consuelo. Consuelo es una chica. Ella es una chica que tiene el pelo azul, corto y liso. ¿Qué es liso? Green. Sí. Okay. Muy bien. Consuelo es una chica que tiene el pelo azul, corto y liso y los ojos cafés. ¿Sí? Guay, cafés. Brown. Sí. Consuelo es alta, atlética y simpática. ¿Sí? Okay. Felipe es alto. Consuelo es alta. Felipe es atlético. Consuelo es atlética. Felipe es simpático. Consuelo es simpática. ¿Sí? Sí. Okay. Muy bien. Ella quiere tener un perro rosado. Rosado, Judge? Pink. Perro? Perro. Not pelo, perro. Oh, dog. Sí. Perro rosado? Dog. Muy bien. Ella quiere tener un perro rosado. Ella también, también es, también, also. Ella también es, vive en Australia, pero es de Polonia. ¿Dónde es Polonia? Polonia, 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 ¿no? Poland, Poland. Es de Polonia. Vive en Australia. Felipe vive en Australia. Felipe es de Perú. Consuelo es de Polonia. ¿Okay? ¿Sí? Muy bien. Ella tiene 20 años. Felipe tiene 20 años. ¿20? Felipe tiene 20 años y Consuelo tiene 20 años. Felipe le dice, hola, me llamo Felipe. Yo soy un chico rico. Yo tengo una casa grande, grande, grande. Y tengo 20 carros. Este Rolls Royce, I wish I had a little car. Este Rolls Royce es para ti. Este Rolls Royce es para ti. Felipe es rico, muy, muy rico. Tiene una casa grande, grande. ¿Sí? Tiene 20 carros. ¿Okay? And so what does he offer Consuelo, Conley? He's rich, he's got a big house, and 20 cars. What does he offer Consuelo? All of that? No. Rolls Royce? Sí. Este, so if I had a car here, this is what that means. Este Rolls Royce es para ti. Okay? So when you hear este, right, that means this, right? That wasn't part of our vocabulary. Este Rolls Royce es para ti. No, gracias. No. Yo quiero tener un perro rosado, no un Rolls Royce. Yo quiero un perro rosado. Felipe no está feliz. Él no está feliz. Él está triste. ¿Triste? ¿Qué es triste? Triste. Sad. Sad.
triste, muy, muy triste, porque él quiere impresionar. ¿Qué es impresionar? Sí, él, Felipe, quiere impresionar a Consuelo. Quiere impresionar. Soy rico, tengo una casa grande, tengo 20 carros. Quiere impresionar a Consuelo. Pero Consuelo no quiere un carro. Ella quiere un perro rosado. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué quiere Consuelo? En español. Quiere. Quiere rosado perro. Sí. Número 7, Ryan. ¿Qué quieres tener? Quiero tener perros. ¿Quieres tener un perro? Sí. ¿Qué quieres tener? Quiero tener galletas. Oh, ok. Ella quiere tener galletas. Ella quiere tener galletas. ¿Tú qué quieres tener, Juan? Yo quiero tener una vida ventajosa. Ok. Una buena, buena. ¿Qué es buena? Una buena, buena vida. What is vida? Did we do the word vida already once before? Well, vivir mi yes. Vida. Connie, what is vida? Vivir mi vida. I don't know. Live my life. You forgot life? Okay. ¿Qué quieres tener? Did you do the assignment? I did it wrong. ¿Qué quieres tener, Jocelyn? Yo quiero tener más ropa. Más ropa. Yo quiero tener un taco. ¿Qué quiere tener, Consuelo? ¿Qué quiere tener? Start off with quiere. Sí, quiere tener un perro rosado. Felipe quiere comprar. Judge, what is comprar? Está bien, Trenton. To buy. Quiere comprar. Quiere comprar then means what, Judge? What is quiere? Wants what? ¿Quiere comprar? To buy. Sí, quiere comprar un perro rosado. Felipe quiere comprar un perro rosado. Pero en Australia no venden. Ace, ¿no venden? Doesn't sell. They don't sell. No venden perros rosados. ¿Sí? Muy bien. Jonathan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está triste Felipe? Porque no puede impresionar a Consuelo. Ok. No puede. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? He can't, right? You remember poder, right? Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos. You remember that? ¿Sí? Ok. Muy bien. Felipe va a... ¿Qué es va a? Va a Venezuela. Felipe va a Venezuela. Muy bien. Juan, ¿dónde va Felipe? A Venezuela. Va a Venezuela. Tobin, ¿por qué va a Venezuela? ¿Por qué va a Venezuela? Porque no venden
pero lo usado en Australia. Perfecto. Perfecto. Sí. That's why. Right? Do you get a pink dog from Australia? No. There's no, they don't sell pink dogs in Australia. So he goes to Venezuela. En Venezuela hay muchos perros rosados. En Venezuela hay muchos perros rosados. ¿Qué hay en Venezuela? ¿Qué hay? ¿Qué hay en Venezuela? Hay perros rosados. Los pink dogs en Venezuela. Hay muchos perros rosados. Felipe habla con la mujer de los perros rosados. ¿Sí? Felipe habla con la mujer. ¿La mujer? A woman. The woman. Felipe habla. ¿Qué es habla? Felipe habla con la mujer de los perros rosados. Melanie, ¿con quién habla Felipe? ¿Con quién? Ace, ¿cuál es quién? Sí, ¿con quién? Tobin, ¿con quién habla Felipe? La mujer de los perros rosados. Sí, habla con la mujer de los perros rosados. Muy bien. ¿Sí? Ok. Ella vive en Venezuela. ¿Dónde vive la mujer? Sí, vive en Venezuela. La mujer trabaja en una fábrica de perros rosados. It's not a fábrica. Let me give you the right word. Okay. And I'm going to write it up. And this is a hard word. So I'm going to ask my Spanish speakers. Jocelyn, what is almacén? Could be almacén. Tú, ¿qué es almacén? ¿Una qué? Sounds like masa. Juan, ¿qué es almacén? Es diferente palabra. Jonathan? No. Ebony? Leonardo? Okay. Now you will. Very good guess. Daycare? How would you say a warehouse, Juan? A warehouse where they store different things. Like the HEB warehouse stores food. Right? Trucks go to the HEB warehouse, pick up all the canned goods and breads and stuff. Right? And they bring it to the HEB store. What is a warehouse in Spanish? Nosotros le llamamos bond. ¿Un qué? Un bond. ¿Cómo se escribe? No. How would you say a warehouse in Spanish? No, nunca dije esa palabra. It's not a common word in Spanish. No. Right? Okay. So this almacén, almacén is a warehouse. Y la mujer trabaja en un almacén de perros rosados. ¿Sí? ¿Sí? So if I ask you, ¿dónde trabaja la mujer, Leonardo? Sí, trabaja en un almacén. No una, en un almacén. La mujer es vieja, es baja y fea. La mujer es vieja, baja y fea. Judge, ¿cómo es la mujer? How, describe the lady. How is she? Describe her features. Old.
en español. I just said it. Oh, you did? I did. I said it twice. Robin. Baja. Baja is one. Vieja. Vieja. Fea. Fea. Sí. What is baja? Oh, short. Sí. What is vieja? Old. And fea? Ugly. Muy bien. You have to remember that because that's going to be on the test. Right? ¿Cómo es la mujer? La mujer es vieja, baja y fea. Ella tiene 150 años. ¿Cien? ¿What is 100? ¿What is 100? ¿What is 150? What is 150? No sé. Jocelyn, what is 50? 60. What is 50? 50. 150, Waylon? 150. Tiene 150 años. 150 años. Ella se llama Dorita. No Doritos. No. Se llama Dorita. So think of Doritos. Me gusta Doritos. ¿Te gusta Doritos? Me gusta Doritos. Me gusta Fritos. Me gusta Julios. Chips. Yes. Ella se llama Dorita. Muy bien. Sí, Waylon. ¿Cómo se llama la mujer? Sí. Waylon, ¿cómo se escribe Dorita? En español, por favor. Dorita. Audrey, ¿cómo se escribe Dorita? Perfecto. Dorita. El pelo, clase, judge. Atención, por favor. El pelo de la mujer es blanco. Y los ojos son negros. El pelo de la mujer es blanco. Y los ojos son negros. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo es tu pelo? I don't say blonde. I say blonde. Blonde is rubio, right? Sí. Mi pelo es rubio. Mi pelo es rubio. ¿Cómo es tu pelo? Mi pelo es... Remember we learned the difference with the word brown for hair and brown for eyes? Castaño. ¿Cómo es tu pelo? Es. ¿Tu pelo es castaño? No. Negro. Negro. Okay. Muy bien. ¿Cómo, qué color son tus ojos? ¿Qué color son tus ojos? Son, because you have two. Son rubio, or no, that's... ¿Ya blandáis? Azul. Azul. Sí. Mis ojos son azul, ¿sí? Not mine. Mis ojos son azul. Ok, el pelo de la mujer es blanco. ¿Es blanco en inglés? Mm-hmm. White. Y los ojos son negros.
La mujer es muy, muy simpática. Es muy, muy simpática. ¿Sí? Felipe llega a Venezuela y habla con la mujer de los perros rosados. Felipe le dice, hola. Me llamo Felipe. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Dorita. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Yo necesito comprar un perro rosado. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Sí, perfecto. ¿Cuánto cuesta un perro rosado? Cuesta 1,000,000 pesos. ¿Un millón? Sí, 1,000,000. Millón. Millón. ¿Sí? Everybody at home? Millón. M-I-L-L-O con acento N. We're recording? We're still good? I look good still? Thank you. She just nodded yes. Y'all didn't see that in the camera. What does chion mean? Or something like that. Or like, chion? Chion? Or, oh no, it's five. Somebody who cries, I believe. Yeah. Okay, here we go. Cuesta 1,000,000 pesos. No hay problema. Yo soy un chico rico. Yo soy un chico muy rico. Dorita le da, ¿qué le da? ¿Le da? Yes. Sí, Dorita le da a Felipe un perro rosado. ¿Eh? Jocelyn, ¿qué le da Dorita a Felipe? Sí, le da un perro rosado. Dorita no vende. ¿Por qué no vende? Dorita no vende. No vende perros morados, azules ni verdes. Let's look at this word ni. I hope it. No. Ni. That's supposed to be like nor. Okay. What? Is that supposed to be like nor? Like correcto. No vende perros morados, azules, ni, nor, ni, verdes. Okay. No vende perros morados, azules, ni verdes. Jasmine, ¿qué no vende Dorita? No vende perros rosados. Azules, verdes, ni morados. Morados. Whatever you're doing, will you stop? Thank you. El perro rosado es muy cómico. ¿Cómico? Quiet. Cómico. No, cómico. Funny, sí. Sí, no. Did he say cow? He said how. How is the dog? How? No. El perro rosado es muy cómico. Felipe va a Australia. Where was he? He was in Venezuela. Felipe va a Australia. Felipe habla con la chica y le dice, hola, soy un chico rico. Tengo una casa grande.
y 20 carros. Yo tengo un perro rosado para ti. Consuelo está feliz. ¿Está feliz? Sí, está feliz. A la chica le gustan mucho los perros rosados. Judge, ¿qué le gusta a la chica? ¿Qué le gusta a la chica? No, what does the girl like? Muchos perros rosados. Sí, le gustan los perros rosados. She likes pink dogs. ¿Sí? Okay. La chica besa. Leonardo, ¿qué es besa? Sí, la chica besa. Why besa? Why not beso? No. When we conjugate besar, yo beso, tú besas, ella besa. La chica besa a Felipe, ellos están feliz. Ellos están feliz en inglés. Ellos están felices. They are happy. Están felices. Okay. Did you like the story? No. Yeah. That's the best one out of them all. It's just boring. Yeah, I don't know. Try to say positive things. You want us to turn off the video? I'm about to turn it off. Try to say positive things, not negative things, and Señor, that messes class. You can't even see him. Turn it off now.